están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Y nuestra primera invitada de hoy es la abogada Lidia Casas. Ella es académica de la Universidad de Hugo Portales y también es directora del Centro de Derechos Humanos de esa universidad y una muy conocida abogada litigante en materias de derechos reproductivos y sexuales. Bienvenida, Lidia. Hola, buenas, Pauli, muchas gracias por la invitación. Quisiera partir hablando de lo más noticioso que ha pasado en esta materia en las últimas semanas, que es la aprobación en la Cámara del proyecto de despenalización del aborto hasta las 14 semanas. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que ese proyecto realmente pase en el Senado y cómo se inserta dentro de la historia de proyectos de este tipo que tú has protagonizado su defensa durante muchos años en Chile? Bueno, en realidad esto es casi como una sorpresa. Si bien fue presentado hace casi dos o tres años atrás, nadie pensó en realidad que podría avanzar hasta este punto. Creo que las condiciones que se han dado en Chile entre el estallido social, el tipo de movilización que se ha dado en otros países ha ayudado para acelerar procesos políticos y sociales en nuestro país. ¿Cómo lo veo? Todavía, digamos, incierto. Primero porque si bien la oposición hay oposiciones, dentro de esas oposiciones hay un partido que nunca uno sabe cómo esos miembros de ese partido, que es la Democracia Cristiana, van a votar en último minuto. Yo creo que la aprobación hoy día en la sala se dio particularmente porque estamos en un momento electoral. Y es extraño porque en el pasado un tema como aborto no habría nunca estado en una disputa en un momento electoral, claro. Porque es un tema caliente, nadie se quiere meter. Un tema conflictivo, que no habría querido nadie que entrara como a una elección. Y hoy día, entonces, este es un espacio de disputa política en donde aquellos que se quedan en posiciones mucho más conservadoras no van a moverse, las candidaturas ciertamente de Kast, de Sichel en este sentido, y Jacna Proboste, que era una situación imposible. Claro, bueno, ella dijo que apoyaba este proyecto en razón de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres. Así es, pero si uno piensa cómo fue la discusión sobre el aborto en tres causales, no fue una discusión fácil. Al interior de la propia Democracia Cristiana, donde hubo que hacer en algunos casos un largo proceso de sensibilización frente a algunas de las causales que uno diría que eran las más fáciles, que era el aborto por violación. Sin embargo, eso no fue así. Exacto. Eso es interesante que hablemos de ese proyecto, Lidia, del aborto en tres causales, porque además hace poco organizaste un seminario en el cual se dieron a conocer cómo qué había pasado después, ¿no? ¿Qué pasó con los mitos que habían antes de la aprobación de este proyecto en el sentido que aquí iba a haber una estampida, digamos, de peticiones de aborto, que incluso podrían haber mujeres que fingieran una violación para conseguir un aborto, en fin, todo ese... Hay que pensar en una imagen que se dio en Argentina, que fue muy significativa para mí cuando dicen las mujeres van a abortar o se va a aprobar, y aparecía como una suerte de meme donde mujeres corrían por la 9 de julio diciendo vamos a abortar. Bueno, algo similar sucedió en términos argumentativos en el Congreso, sin embargo eso no se ha producido. De hecho, uno tiene que cuando mira los datos en concreto, la causal violación representa como un tercio de todos los casos que se han autorizado en nuestro país. Esto tiene varias razones, no solamente porque las mujeres no salieron masivamente, sino también por una serie de barreras que se han dado a partir de la implementación de la ley. Una implementación que se da en una administración que estuvo toda, digamos, o casi toda la coalición en contra de esa ley. Entonces, también es esperable de que existan barreras estructurales frente al acceso a un aborto legal hoy día. Sí, entiendo que en el caso del aborto en tres causales tiene que ver con la objeción de conciencia, no personal e institucional, y que eso hace que en algunas ciudades prácticamente no haya lugares donde por alguna de estas causales puedan mujeres tener un aborto. Bueno, esa es una cuestión bien especial, porque la ley establece expresamente que ningún establecimiento público puede declararse como una objeción institucional, a diferencia de lo que hace la clínica Indisa, en la tercera causal, lo que hace la red de Christus en todas sus instalaciones, igual que la Universidad de los Andes. La diferencia está en que de facto se produce una objeción institucional, lo que uno podría llamar una objeción institucional indirecta, cuando todos los médicos, todos los ginecobstetras objetan, y objetan, es que es bien curioso,
a la causal 1, por ejemplo, que es riesgo de vida de la mujer. ¿Y por qué? Si bueno, en el fondo en el debate se suponía, uno de los argumentos que se decían era que era innecesaria porque de hecho en la vida real los médicos iban a optar por la vida de la madre en ese caso. Bueno, y por lo mismo no se entiende, es una gran contradicción que las instituciones, como las que ya señalé, pero también los médicos objeten causal 1. Es decir, usted va a decirme que ningún médico, ningún profesional de un hospital de regiones, por ejemplo, donde la cantidad de kilómetros entre un hospital y otro es larguísima, va a proteger la vida de esa mujer. Eso me parece inaceptable. Y lo que entonces debiera suceder como una cuestión de alguna manera de reparar esta situación, es que los servicios tienen que contratar a aquellos profesionales que no sean objetores o que entiendan la naturaleza de la objeción frente al deber ético médico de asegurar los derechos a la vida, a la salud de las mujeres. Yo recuerdo, Lidia, que la causal más complicada en términos, podríamos decir, filosóficos y médicos, era la causal de violación. Absolutamente. ¿Cierto? Porque en el fondo ahí no era el riesgo de la madre, ni tampoco era que fuera la inviabilidad del feto, sino que era en el fondo un feto viable que por la razón de cómo fue concebido iba a ser abortado. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, como te cuento, digamos, un tercio de los casos son por violación. El número incluso menor de situaciones en donde se ha aprobado el aborto son para niñas menores de 14 años. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tenemos un número tan bajo? Uno puede ser porque los plazos que se pusieron en la ley, 12 y 14 semanas, son extremadamente muy bajos. Dos, en el caso de las niñas tienden a saber que están embarazadas cuando ya el periodo es muy, ya ha avanzado demasiado la gestación. Y lo tercero, claramente, que nosotros hemos identificado en estudios, es que no hay una pesquisa sobre violencia sexual en la atención primaria. La atención primaria es el punto de entrada, así por lo menos está declarado. Sin embargo, ello no se produce, ni siquiera en aquellas comunas de la región metropolitana donde los indicadores de violencia son muy altos. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando allí? Y uno de esos factores también tiene que ver con la completa ausencia de capacitación completa, integral, frente al aborto. En este sentido, el Ministerio de Salud no ha hecho prácticamente nada y las primeras capacitaciones fue las que logró hacer el gobierno de la presidenta Bachelet. Lidia, el tema obviamente del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos en general es un tema controvertido, incluye posiciones filosóficas, morales, religiosas, y por lo tanto en cada país que se ha tramitado es un tema, y de hecho sigue siéndolo después, como está pasando en Estados Unidos, en que se vuelve a abrir el tema del aborto en este sentido para restringirlo. Igual en China está pasando lo mismo por otras razones. En ese sentido, las personas que se oponían a la píldora del día después en su momento, en los 2000, al aborto en tres causales, daban el argumento de que eso abría la puerta al aborto libre. Y en realidad, si uno lo piensa, ha ido pasando eso, ¿no? Que finalmente una aprobación va llevando a la siguiente. En ese sentido, ¿cómo lo ves tú la posibilidad de explicar y persuadir cuando finalmente están viendo que se hace realidad los temores que tenían? Bueno, los temores que tienen es que creen que las sociedades quedan encapsuladas en un momento determinado y que efectivamente abrir un tema como fue la píldora del día después, el aborto o el divorcio incluso, significa abrir candados que de alguna manera socialmente teníamos súper cerrado. Y una vez, claro, que empiezan a abrirse la sociedad en su conjunto a discutir, entonces las personas sí cambian de opinión, sí ven las cosas de una manera distinta. Si uno pensara lo que la gente decía hace 10 años atrás sobre el aborto, hoy día es algo distinto, porque tú le vas quitando el estigma que tiene asociado un tema como ese. Hoy día muchas más mujeres se atreven a decir que se realizará un aborto, periodistas, digamos, personas de tu gremio lo han dicho públicamente. Por lo tanto, hay una apertura social, pero para hablar sobre aquello que siempre ha sucedido. Y bueno, los temores están ahí porque los cambios sociales son así. Y el temor de la gente es precisamente que le cambien un mundo, una realidad que ellos sienten que es segura y que cualquier cosa que cambie, como un proceso constitucional, le mueve todo. Yo creo que eso es lo que está pasando.
Ahora, entiendo que en los 2000, cuando se habló del tema de la píldora el día después, también se intentó prohibir los dispositivos intrauterinos, ¿no? Algo que yo creo que hoy día, o sea, ya la anticoncepción, no me imagino que tenga personas que defiendan la imposibilidad de la anticoncepción, ¿no? Bueno, es que ahí había una serie de argumentos, efectivamente, cuando se lleva al Tribunal Constitucional las normas técnicas sobre regulación de la fertilidad que lleva adelante en ese minuto la ministra Barría, que era la ministra de Salud, se levantan tres argumentos que son claramente todavía actuales en un sentido. Uno tiene que ver con la utilización de los dispositivos intrauterinos, que en un momento un grupo importante de personas estuvieron en contra por considerarlos abortivos. El segundo era la entrega, la prescripción, orientación sobre métodos anticonceptivos a adolescentes. Y el tercero fue la píldora del día después. El tribunal resuelve sobre dos puntos. Sobre anticoncepción y los dispositivos intrauterinos determina que está mal hecha la formulación de ese recurso de inconstitucionalidad. Y respecto a los adolescentes, que nadie sabe, el tribunal termina diciendo que el Estado tiene la obligación de asegurar la salud y que eso no impide que los padres, que las familias, puedan educar a sus hijos como ellos estimen conveniente. Y por eso digo que es actual, porque ese debate vuelve al día de hoy y va a volver a raíz de la discusión constitucional. Exacto. Ahora, poniéndonos, viendo el punto de vista de las personas que se oponen al aborto, que también tienen derecho a tener su legítima postura respecto del tema, desde luego, hay un punto que es el continuo biológico que es la vida humana, ¿no? O sea, que no hay un momento que uno diga desde aquí en adelante es un ser humano, desde acá en adelante no lo es. Por lo tanto, siempre el límite que se ponga en cuanto a semanas va a ser arbitrario en ese punto. Entonces, en Roe versus Wade, el dictamen de la Corte Suprema, se dice entre 22 y 24 semanas porque determina la inviabilidad de la vida del feto fuera del útero. En general se aprueba 12, 14 semanas, en Estados Unidos se usan las 14 semanas, pero ahora en Texas se aprobó a las 6 semanas porque es cuando hay latido del corazón. ¿Cómo se resuelve filosóficamente, Lidia, ese problema, que es cuáles son los límites que se puede poner en el entendido que esto también tiene que tener un marco de regulación? Todos los países, incluso los que tienen aborto, digamos, en demanda, por así decirlo, todos establecen límites. Límites de plazo, límites de edad gestacional. Tiene que ver tanto por el interés, digamos, en asegurar la viabilidad de una vida intrauterina en algún momento. Tal como tú dices, hay un momento en que ese feto puede sobrevivir sin ningún problema fuera del útero, pero también tiene que ver con la seguridad del aborto. O sea, entre más temprano sea un aborto, es más seguro para una mujer y implica hoy día ciertas técnicas, digamos, como vaciamiento uterino, aspiración o el uso del mifeprestona o el misoprostol. Ahora, ¿cómo se resuelve? Para algunas personas va a ser exactamente igual. Sea que tú determines o termines un embarazo a las 6 semanas, que a las 39. Yo en lo personal jamás diría, digamos, que uno puede terminar con un embarazo a las 39 semanas. Pero lo que yo puedo decir es que para aquellos que se oponen va a ser exactamente lo mismo, porque para ellos la vida es un proceso continuo. Yo no estoy diciendo que allí no hay vida, que no hay un proceso de gestación de un nuevo ser. Lo que yo estoy planteando es que desde el punto de vista de la autonomía hay momentos en que los derechos de las mujeres van a superponerse sobre aquellos derechos de la vida en gestación y que el Estado tiene la posibilidad de fijar límites a esa autonomía y que no es una autonomía irrestricta en el sentido que yo lo hago cuando quiero o cuando quiero, básicamente. Sí, Lidia, en ese sentido, ¿quién defiende la vida del que está por nacer? ¿Quién defiende? Lo defendemos, claro, todos. Claro. Y voy a decirlo porque defendemos toda la vida que está por nacer. Porque tiende a tomarse esto como una cuestión binaria. Si tú estás a favor de una despenalización o la legalización del aborto, tú eres una persona que estés contraria a la vida. Yo creo que muy por el contrario, si hay algo que uno debe defender profundamente para las mujeres, es una maternidad profundamente deseada. Las maternidades deseadas o las paternidades deseadas se reflejan en la decencia de una sociedad que permite, digamos, en aras de la protección del neonato, así, en abstracto, se permite sin lugar a dudas el maltrato, el abandono,
que vemos en nuestras sociedades. Entonces, cuando la maternidad es a partir de un acto profundo de esas mujeres, de esos progenitores, lo que hay es un sentido único de esa protección a esa vida. Ahora, todos protegemos la vida del nonato de distintas maneras. Las leyes laborales lo hacen, las leyes de protección a la filiación, la posibilidad de pedir alimentos previos antes de la gestación para asegurar la alimentación de la madre mientras está embarazada. O sea, hay distintas formas en que uno protege esa vida, pero cuando uno lo hace y lo dice en términos abstractos, es muy difícil hablarlo a partir de las vivencias individuales de esas mujeres, de esas infancias también. Sí, Lidia, en ese sentido este proyecto es de despenalización, pero no es de acceso. Entonces, ¿qué pasa con el acceso? Porque aquí va a crear más desigualdad. Las mujeres que más se hacen abortos clandestinos, inseguros, que ponen en riesgo su salud, son mujeres más pobres, más jóvenes, que no tienen el acceso a eso con seguridad. Entonces, en el fondo, esto va, si se aprueba esta ley, también va a crear una enorme disparidad respecto de este tema, ¿no? Yo creo que va a mantener la disparidad existente, uh-huh. pero va a asegurar que otros mecanismos que hoy día las mujeres usan masivamente en nuestro país, que es el acceso al aborto por medicamento, se van a utilizar a mucho más que se utilizaban antes y seguramente con mucho menos miedo frente a la posibilidad de recurrir, de preguntar, de tener una asesoría, un acompañamiento frente al uso del aborto por medicamento. Yo creo que no hay estudio, pero si uno mira la experiencia comparada en países donde se ha restringido, lo que ha crecido, y por eso la mayor seguridad es la utilización de los medicamentos, el misoprostol, el mifeprestona, para la realización de un aborto mucho más seguro de lo que se hacían antes, que era con métodos muy rudimentarios. Y hasta el día de hoy, mujeres pueden, en caso en que las gestaciones sean de mayor edad, contactarse con médicos. O sea, eso sí sucede en nuestro país, más allá de que haya sido renunciada la ex ministra Elia Molina, eso sí sucede en nuestro país. Y por último, terminar el tema de la ley de aborto. Lo que está pasando en Estados Unidos, ¿cómo va a impactar esto? Porque están revisando en el fondo esta legislación, restringiendo, como decíamos, a las 6 semanas, porque es cuando empieza a existir los latidos del corazón, las llamadas ley de latido, en una regulación que se podría extender a otros estados, en un país que ha tenido 50 años de aborto legalizado. Pero Estados Unidos es un mal ejemplo, Paula. ¿Por qué? Es un mal ejemplo porque Estados Unidos primero fija la despenalización del aborto o la legalización del aborto de alguna manera a partir de una decisión judicial. La mayoría de los países lo hace a partir de leyes específicas, donde en el caso de Estados Unidos se hace a partir del derecho de la autonomía, de la privacidad de las mujeres. Cuando uno mira el sistema comparado, lo que hay es fundar esa decisión de legalizar el aborto en vías de protección de los derechos de las mujeres, no a partir de solo la privacidad, sino que la igualdad, la seguridad, la vida de las mujeres, que tiene una argumentación jurídica bastante más distinta. Y porque la cultura estadounidense, que tiene unos vaivenes muy importantes, o sea, vamos de Biden a Trump, de Trump que teníamos a Barack Obama, son posiciones que en este punto en particular son terriblemente opuestas. Y por lo tanto, si uno mira lo que ha pasado en otros países, es un tema, sí, siguen siendo un tema controversial, pero no de la misma manera que lo es en Estados Unidos. Estados Unidos no debe ser un ejemplo para nosotros, de hecho no es un buen ejemplo, no solo en este tema, sino en muchos otros casos más. Los niveles de desigualdad en Estados Unidos en esta materia son terribles, son realmente grandes. Lidia, en ese sentido, ¿cómo se evita llegar a situaciones como el aborto por un lado? Y por otro lado, ¿cómo la convención debe pensarse desde el punto de vista de los derechos de las mujeres, de los derechos reproductivos y de los derechos de las mujeres en general, de la equidad de género? Uno puede pensar que si pensamos en el aborto como una medida, dirían los penalistas, de última ratio, o sea, es lo último que nosotros, no se utiliza el aborto, digamos, como un método de anticoncepción, uno tiene que pensar en las políticas que son integrales. Una política integral frente a la protección
de la vida así como en abstracto, significa también la incorporación de programas de educación sexual y educación sexual efectiva en los establecimientos escolares, cuestión que hace un poquito más de un año, digamos, fue rechazada también en el Congreso. Sí. Acceso seguro, amigable a los servicios de salud para todos los adolescentes de nuestro país, independiente, digamos, si los padres desean o no, pero tiene que haber un aseguramiento de ese tipo de servicios. Uno tiene que asegurar, digamos, una forma de pensar y de hablar de los temas donde no se vuelva un estigma y donde las decisiones sobre sexualidad y reproducción sean no a partir de la urgencia, sino a partir de la reflexión y la meditación, teniendo todas las opciones siempre abiertas. Yo creo que aquellas mujeres que profundamente desean ser madre, aquellas mujeres que quieren dar en adopción, lo hagan, y todas las opciones tienen que estar abiertas. En la convención, evidentemente, esto va a ser un tema. Los derechos reproductivos no están en nuestro texto. Soy de la opinión que debe existir una cláusula específica sobre derechos sexuales y reproductivos que permita hablar sobre el aseguramiento de autonomía de la reproducción. Hoy día no solamente podemos hablar de la interrupción legal del embarazo, nosotros podemos hablar de reproducción asistida, el derecho de las parejas a poder, digamos, contar con los mecanismos, los apoyos necesarios para poder tener hijos biológicos a través de tecnologías reproductivas. Tenemos que asegurar que haya de verdad educación sexual y por lo tanto el planteamiento de abrir una discusión sobre eso puede no ser fácil. Vamos a tener un núcleo duro que ya lo conocemos al interior de la convención, pero hoy día, digamos, hay un ambiente de conversación, que a veces no es tan claro, pero hay un ambiente de conversación que permite abrir conversaciones que, como yo dije al inicio, estaban cerradas con candado. En ese sentido, ¿cómo has visto estos primeros meses de la primera convención paritaria de la historia? Encontré una entrevista tuya muy interesante en que partías diciendo que es el día aquel, digamos, cuando se inició la convención y estaba el caos, fueron solo mujeres las que estaban adelante tratando de interceder, mediar, solucionar el problema, ¿no? Fue bien interesante. Sí. Fue muy interesante esa como imagen, ¿no? Desde una Elisa Loncón, desde la secretaria del Tricels, creo que era Carmen Gloria Valladares. Exactamente, sí. Carmen Gloria Valladares. Y dos convencionales, estaba Patricia Politzer. Era como el momento en que entre ellas que estaban, ese caos, dijéramos aquí, paremos un minuto, veamos qué tenemos que hacer y sigamos adelante y cómo lo podemos arreglar. Hoy día tenemos aproximadamente, yo diría, unas 38 convencionales que se declaran cercanas o son feministas derechamente. Esas 38 no lo habríamos jamás pensado en un Congreso Nacional. Nunca. Y cada una de ellas, creo yo, responde también a distintas generaciones, a distintas lógicas, aunque la mayoría, digamos, son jóvenes. Pero me parece que la conversación va a ser distinta. Puede que algunas de ellas estén en posiciones bastante más radicales en las que podrían estar otras mujeres de mayor edad. Pero me parece que esa conversación de mujeres jóvenes con otros que son más mayorcitos entre los varones va a ser también un llamado a atención, un chasconeo, digamos, a la convención respecto de temas que ni siquiera en el espacio del Congreso se habrían atrevido a discutir y conversar. En ese sentido, ¿cuál sería la medida para ti, como experta en estos temas, de que sea una constitución que tenga perspectiva de género, que promueva la equidad de género, para partir, digamos? Bueno, una constitución que reconozca tanto el trabajo, la familia, pero en un sentido distinto a lo que nosotros entendemos por familia. Primero, yo voy a hablar de familias diversas, porque tendemos a pensar en un solo tipo de familia. Como en la familia nuclear. Nuclear, hombre-mujer. Y hoy día nosotros estamos hablando de las familias, porque hay esa diversidad que debe ser reconocida. El segundo tiene que ver con que si reconocemos de verdad a la familia como un núcleo central de la sociedad, uno entonces tiene que reconocer lo que significa el trabajo doméstico, el trabajo reproductivo y la igualdad
de obligaciones. Claro, la corresponsabilidad. Entre hombres y mujeres. Que está tan bien escrita, pero que es tan difícil encarnar, ¿no? Exactamente. El segundo tiene que ver con que la paridad tiene que quedar establecida en ese texto constitucional. Ya, como una norma. Exactamente. O sea, nosotros llegamos a una convención paritaria a partir de una movilización de politólogas. Ellas fueron las que estuvieron ahí detrás, pero yo creo que este es el momento en que tenemos que avanzar algo más que la cuota. Hoy día es un momento de paridad y eso significa también la modificación de algunas de las estructuras que tenemos en distintos espacios de poder. Y es como una de las cosas que me parece que tiene que suceder en este nuevo momento constitucional. Gracias, Lidia, por haber estado con nosotros en Influyentes. Y muchas gracias a ti por la invitación. Y ustedes espérennos un momento, ya seguimos con más Influyentes acá en CNN Chile. De vuelta acá en Influyentes de CNN Chile desde el Hotel Hyatt Centric. Y nuestro siguiente invitado es Pablo Ortúzar. Él es investigador del IES, es también candidato a doctor de la Universidad de Oxford, columnista y una voz muy seguida en materias políticas y de actualidad chilena. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Bueno, y acabas de lanzar este libro también, El precio de la noche, del cual vamos a conversar en un rato más. Pablo, tú has sido muy crítico de muchas políticas, pero especialmente de los retiros y del cuarto retiro. ¿Qué refleja, en tu opinión, esta escalada de retiros de los fondos de pensiones y en particular este en que la característica ha sido que muchos parlamentarios han ido dando vuelta a carnero, por decirlo en buen chileno? Que históricamente siempre se planteó que entregarle a los políticos, o sea, el momento en que los políticos tienen acceso a la posibilidad de comprar indirectamente los votos, entregando, digamos, prebendas o directamente dinero a los votantes, eso produce una especie de corrida que generalmente termina en crisis inflacionaria. La forma tradicional de hacer esto era mediante la impresión de dinero directamente, digamos, reajustes infinitos del sueldo mínimo que eran financiados con impresión de billetes, y lo que conducía a crisis inflacionarias brutales que normalmente anteceden el derrumbe del orden democrático. Y eso es porque el dinero, podemos explicar por qué existe la inflación. O sea, al final, el dinero es lo que hace, es una tecnología de coordinación social. El dinero hoy día no son monedas de oro y de plata, no tiene un valor intrínseco. Es un mero reflejo, es un bien que refleja la escasez relativa de los bienes que hay en el mercado. Entonces, si yo aumento la cantidad de dinero que hay, pero no aumento en el mismo ritmo la cantidad de bienes disponibles, lo que va a pasar es que el precio de esos bienes simplemente va a aumentar, porque la masa de dinero existente va a reflejar, digamos, la escasez relativa de los bienes, y eso es todo. Por eso sube el precio de las cosas cuando circula mucho más dinero del que había antes. A mí me preocupa mucho la relación entre inflación y democracia.
es, nosotros podemos ir a la República de Weimar, podemos ir a las distintas crisis políticas y sociales que vivió Chile en el siglo XX, y nos vamos a encontrar que la inflación suele preceder y, o ser un elemento crítico en la destrucción de las instituciones y en la destrucción de los regímenes democráticos. Entonces, y ahora nos quedamos con el tema de los retiros atrapados en una de esas situaciones. Claro, y de hecho ya la inflación subió. O sea, va a seguir subiendo, sí, ya subió porque pasó exactamente esto. Sí, no se necesita un doctorado en economía para entender qué es la inflación y cómo funciona. Entonces, el problema que hay es que estamos en una situación de deslegitimidad política tal. El vaciamiento discursivo, el vaciamiento de cualitativo de la política es tan tremendo que de hecho los políticos no se atreven a tratar de defender las posiciones que son impopulares. Simplemente quieren sumarse a ellas. Y por otro lado, es verdad que, y por eso se producen estas corridas políticas o parlamentarias, claro, cuando tenía a tu competidor ofreciendo plata y tú no estás ofreciendo plata, queda fuera el juego. Es muy difícil, o sea, da miedo, digamos, no sumarse a ese carro, obviamente. Sí. Ahora, esto ha sido transversal, además, como ya ha mostrado, y sobre todo este cuarto retiro, ha mostrado personas como los candidatos presidenciales, el diputado Boric, la senadora Proboste, dándose vuelta de carnero porque habían dicho que si el IFE se mantenía, que se va a mantener hasta fin de año, no eran partidarios y que entendían el desfonde del sistema de pensiones por un lado y los efectos que Mario Marcel ha explicado con peras y manzanas y en todas las lenguas disponibles sobre la economía, la inflación, el alza de las tasas de interés y otras cosas. Aquí hay algo más terrible también. En el caso de la izquierda hay un mal ulterior que se suma a esto. Porque al final los argumentos que ellos han puesto arriba de la mesa para defender los retiros, para defender que los retiros no paguen impuestos, que la gente más rica que retira su dinero no pague impuestos por él, son el triunfo final, uno podría decir, a pesar de que destruyan el sistema de pensiones, es el triunfo final de José Piñera. ¿En qué sentido? En el sentido de que es una ideología totalmente individualista. Ellos dicen que es la que ellos le predican además a las personas o intentan reflejar, porque la persona dice, oye, esta es mi plata. Pero nadie está cuestionando que sea su plata, es tu plata. El problema es que si la retiramos ahora y todo el mundo hace lo mismo, el efecto sistémico que se va a generar va a devaluar tu misma plata. Ese es el punto. O sea, tú, ok, es tu plata, tenés 10 lucas, pero cuando la retirís junto con el resto de las personas, esas 10 lucas van a tener el valor de compra de 5 lucas de día. Y eso no se ve, es un nivel de individualismo ciego lo que se está predicando. Y que la izquierda detrás de eso ha validado que es brutal. Pues. En verdad es una situación brutal de fondo ideológico, de fondo político. Y el problema es que esto tiene efectos sistémicos sobre la democracia también. O sea, en verdad, si es que Gabriel Boric tiene tiempo y se lee la historia de la República de Weimar y su hundimiento, cualquiera de los candidatos presidenciales debería, si es que se aprueba el cuarto retiro, asumir el gobierno muerto de susto realmente por lo que puede venir a partir de una crisis inflacionaria. Porque cuando se pierde la confianza en el dinero, es un efecto que además se multiplica a sí mismo, o sea, se retroalimenta. En el fondo el dinero quema en las manos, la gente quiere invertirlo en cualquier cosa, eso hace que las cosas sigan subiendo de precio infinitamente, digamos, y al final nada, pues, o sea, el dinero ya no es cada vez más inútil. Y la forma en que se intenta atajar generalmente son remedios que son peores que la enfermedad, fijación de precios que generan mercados negros, que o sacan gente, o destruyen, digamos, la industria, después el Estado intentando intervenir la industria para mantener la producción. O sea, el descalabro económico que se produce cuando se destruye el dinero, que además lo sufren principalmente las familias más pobres, que no tienen, obviamente, que viven, que les pagan en su sueldo, digamos, en dinero nacional, que no tienen medios de ahorro ni de nada alternativo, es brutal. Entonces, el daño, y por eso yo esto lo digo fuera de cualquier posicionamiento político, ideológico, o sea, tenemos a todos los economistas serios de izquierda, a todos los economistas serios de derecha, a todos los economistas de cualquier lado, más o menos responsables y que no sean dementes, diciendo que esto es peligroso, que lo que se está haciendo es irresponsable y lo que falta en esa crítica económica, que es el elemento de economía política, es cómo interactúa la destrucción del valor del dinero y de la confianza en el dinero con la destrucción de la democracia, finalmente. Sí. Ahora, en ese sentido, ¿cómo ves tú al diputado Boric, que es uno de los que se dio vuelta, digamos, de carnero en este sentido, y que además trató de ponerle impuestos, pero no resultó, por lo menos hasta ahora, eso? No, lo de Gabriel Boric es tremendo, porque además si uno lo asume como una prueba, digamos, de lo que podría ser un eventual gobierno de él, que es hoy día el mejor posicionado en la encuesta,
resulta infinitamente preocupante, porque es un candidato que su economista, el jefe económico de su campaña, sabe perfectamente, explica también perfectamente cuáles van a ser las consecuencias de esto. Dice que son principalmente negativas para las personas con menos recursos, que son un beneficio injusto para las personas con más recursos, y aún así, Boric termina votando a favor, presentando indicaciones que su propia gente rechazan, que ni siquiera son procesadas, son rechazadas de plano. Nadie las tomó en serio. O sea, Gabriel Boric mostró que no tiene, no tiene liderazgo, digamos, con sus propios parlamentarios. Tuvo que darse una vuelta de carnero para apoyarlo a ellos finalmente y al Partido Comunista. Dos, que en el fondo su jefe de campaña económica está en contra de las posiciones que él asume y él no puede ser coherente con él. Y uno se imagina a él, en fondo, en posiciones difíciles como presidente, cuando tenga que resguardar el bien común, si actúa de esta misma forma, de ahí no puede salir nada bueno. Sí, ¿de qué sirve, de qué sirve un presidente que no tiene capacidad de conducción? Digo. Ahora, ¿qué pasa con la senadora Proboste? Porque también, tampoco digamos que el papel ha sido muy distinto, ¿no? Pero Yasna Proboste ha hecho una candidatura infame, que ha rebajado mucho su figura, porque ella justamente se perfila a partir de buscar un acuerdo para detener. Y de los grandes retiros. Acuerdos, y logró el IFE universal. Y logró un IFE universal, ¿sí? Que ya sin los, digamos, este juego de elástico absurdo de Piñera se termina, se logra un IFE que es contundente, pero que, o sea, ese mismo IFE también genera inflación si es que se suma a los retiros, ese es el problema. Estamos tirando y tirando billetes que, bueno, ella después asume una posición que a mí me parece infame en contra de Boric para tratar de agarrar algún voto, digamos, hablar de que es letra chica. O sea, la senadora Proboste llamó letra chica a ponerle impuestos al retiro de los más ricos, después de que ella misma había dicho en el debate presidencial que para ella que el tributo de los ricos era un tema de ético, un tema de principio. Pero nosotros sabemos ahora que Yasna Proboste no tiene principio, entró a la patada y el combo, yo creo que podría ser ella buena vocera de Gabriel Boric eventualmente, porque es muy buena en eso, pero con una profundidad nula en términos de principios, de visión política, de seriedad. O sea, es una, digamos, entró a generar una batalla en el barro que no ha sido. Lo único que va a hacer Proboste finalmente es daño, obligando, al parecer, a muchos senadores de su bando a apoyar una medida infame que produce un profundo daño al país y a la democracia, no solo a la economía, que es el cuarto retiro. Ahora, vamos a la derecha, porque los candidatos presidenciales de derecha tenemos uno que, al parecer, según indican todas las encuestas, ha caído, entre otras razones, porque fue muy opositor al cuarto retiro, que es Sebastián Sichel, entre otras materias que conversaremos. Y por otro lado, José Antonio Kast, que también se opuso al cuarto retiro, va subiendo muchísimo y eso lo reflejan las últimas 3 o 4 encuestas. ¿Qué pasa ahí? Sí, o sea, no sé, yo estoy muy de acuerdo en la posición de oponerse al cuarto retiro. Yo creo que nadie que responsablemente quiera asumir la conducción del país debería querer hacerlo en las circunstancias que va a generar el cuarto retiro. Pero claro, o sea, y ahí son cosas más chicas, o sea, por ejemplo, Proboste le saltó el cuello a Sichel con el tema de si había retirado o no, que en términos sistémicos irrelevante, pero que era como moralmente complejo, pero estos son los típicos, esa es como la pelea chica de la política. Sí. Bueno, y que también Sebastián Sichel se demoró mucho en responder, en responder como 3 días de silencio. Igual que con el lobby. Igual que con el lobby. En dos momentos comete el mismo error, que es no revelar de inmediato. Claro, digamos, no afrontar. Lo cual además revela una muy mala preparación, porque obviamente son temas que iban a aparecer y que él tenía que... Bueno, pero eso, o sea, a mí siempre me gusta distinguir uno la chimuchina, que la chimuchina a veces decide elecciones, eso yo no lo niego, pero en momentos de la intensidad política como en los que estamos hoy día, quedarnos en la chimuchina y darle vueltas y vueltas, como hacen muchos matinales, digamos, que a eso se dedican, y está bien, si el comentarismo político es como un poco el comentarismo de fútbol, pero hoy día estamos con problemas estructurales. Y si no ponemos un debate político que esté a la altura de esos problemas estructurales, que le hable a la ciudadanía a nivel de política de Estado y no de publicidad electoral y tratar de hacerle un asesinato de perfil al otro candidato, que ya sí, eso es como, ok, eso es marketing político. Pero tenemos que salir, o sea, estamos en una situación de tal peligro, de tal riesgo, que en verdad entregarnos al marketing político, esas discusiones que son puro humo, es irresponsable. Sí. Y es irresponsable también que los candidatos
Y en esto Sichel también contribuyó a todo el tema de no sé qué, de que Boric no tenía familia, bueno. Que no tenía experiencias vitales tales como tener hijos. Por eso. O sea, todo eso es cualquier cosa. Sí. Estamos. Esto no, aquí no estamos discutiendo sobre el color de los asientos del auto o de la parte de afuera o de si le vamos a anchurar las llantas. El motor está en problemas serios y tenemos que ver cómo lidiamos con eso. Y si los candidatos no están a la altura de discutir esos puntos y si la ciudadanía en verdad no le interesa eso, bueno, las cartas están jugadas y lo que va a venir, que yo creo que va a ser malo, digamos, va a ser mucho peor. Ahora, ¿qué pasa en la derecha o en la, como se, o la centro-derecha? Porque se está viendo que es, muy, que es posible, algo que se veía bastante imposible, que es que a la segunda vuelta pase de uno de los dos, pase José Antonio Kast. ¿Cómo lo ves tú de eso desde el punto de vista de la identidad de la derecha, desde el punto de vista de la hegemonía dentro de la derecha? O sea, estamos en un momento políticamente muy intenso, de confrontación muy intensa, y uno podría pensar que hay una política que es más bien de corto plazo, donde, o sea, a mí no me extrañaría que de ganar, por ejemplo, Gabriel Boric, dada la circunstancia en la que ganaría, dada la debilidad de su posición y la de su conglomerado en relación al Partido Comunista, a menos que él hiciera una cirugía mayor, que implicaría una especie de boda roja, digamos, de traición al PC, sería un gobierno fracasado. O sea, tiene muy mal pronóstico un gobierno de Gabriel Boric en las circunstancias actuales, no por una acción de la oposición, sino por la debilidad estructural de su conglomerado y de su conducción. Y en ese escenario, sumándole el probable digamos, daño político y el caos, o sea, caos político y caos económico eventual en que uno podría imaginar el país en unos 2 años, es muy probable que la reacción y las fuerzas de restauración capitalista agarren fuerza. O sea, una cosa más bien autoritaria de hay que, bueno, el discurso de Kast, que es muy sólido, porque además la tradición pinochetista en eso es muy sólida. O sea, vamos a ordenar el país, aquí se acabó el leseo, vamos a usar la fuerza, todo lo que haya que usarla, y digamos, orden y patria, fin, eso es. Y ese discurso, yo me imaginaría que dado una eventual situación caótica en un gobierno de una izquierda que todavía no ha cuajado mucho y con un candidato muy joven que va a estar enfrentado constantemente al Partido Comunista, yo me imaginaría que sería muy, o sea, no es irracional pensar, de hecho es lo más probable, un escenario de Gabriel Boric, José Antonio Kast. O sea, que después pueda salir electo. Ahora, José Antonio Kast, para ti, ¿es Bolsonaro? ¿Es Trump? No, o sea, usa elementos de ellos, pero es él apela a una tradición que no es ninguna de esas dos, digamos. No es un líder populista propiamente tal, sino que apela a una restauración del orden capitalista en Chile, del orden tal como fue fraguado, digamos, durante la dictadura. Por eso hablo de una especie de pinochetismo, que el pinochetismo en ese sentido no es... la restauración no es armar una dictadura, es un orden basado en la autoridad y la jerarquía que le ofrece a la ciudadanía principalmente paz, respeto por las normas, digamos, y una... Bueno, esa es la visión de lo que yo sí. No tengo que explicar cuál... Y el mercado como una respuesta, digamos, a la mayoría de los problemas. Esa visión que está en Kast, creo que se va a ir legitimando progresivamente en la medida en que la convención sea incapaz de proyectar, digamos, una altura republicana, que no lo han hecho, no lo han logrado y han atentado ellos mismos contra eso. A mí me llama mucho la atención que constantemente estén diciendo que hay una campaña de la derecha en su contra, cuando la cantidad de barbaridades que hacen, digamos, el resto, muchos de los otros convencionales de izquierda, especialmente los de ultraizquierda, obviamente que le hace un daño brutal a la convención. Y eso, esa no es gente de derecha, la derecha, digamos, es muy minoritaria y no. Sí. Y lo otro es un eventual gobierno de izquierda con crisis inflacionaria y con crisis política, que en una estructura de conglomerado en la cual, digamos, se están pisando todo el tiempo lo entre ellos, digamos. Pablo, pero ¿no es incluso más peligroso para Chile que resurja, digamos, una hegemonía pinochetista? Ya es como incluso peor que el trumpismo, en el sentido de que sobre todo se ha hecho un trabajo
tan intenso de dejar atrás la dictadura, de dejar de que se comprenda de que lo que las violaciones de los derechos humanos, lo que pasó en esa época, es algo que no puede repetirse, como para que esos discursos de alguna manera vuelvan a emerger con fuerza? ¿Cómo lo ves? Cuando hablo de pinochetismo, yo no, por eso decía, no es que Kast va a plantear una dictadura y ni que él considere que los violaciones de los derechos humanos son lo que debe hacer. Su discurso es una visión autoritaria, tradicional y capitalista. Entonces es una restauración del orden generado por la dictadura, no es una repetición de la dictadura. Ese es el punto, quizá pinochetismo no es la mejor palabra. Pero y luego de eso uno podría pensar en una estabilización. Y ahí hay algo que es lo que a mí más me interesa en términos de una alternativa política de centro, que en este caso tengo la impresión que surgiría más bien desde la centro derecha que desde la centro izquierda, porque el suicidio de la Concertación implicó dejar flotando en el vacío, digamos, a todas las personas que habían asumido, gente de izquierda o de centro izquierda, que había asumido un compromiso con las instituciones liberales, democráticas y con el orden republicano. O sea, esas personas hoy día quedan flotando en la nada y hay un sector de la derecha que se ha ido organizando y que viene trabajando hace mucho tiempo en más o menos fraguar una visión política que se entiende como heredera de lo mejor de la Concertación. Entonces, si uno piensa que vamos a entrar en un periodo de crisis, que yo no sé cómo se va a configurar esta diada tipo Boric, Kast, es una opción nomás, pero de qué vamos a entrar en una crisis, o sea, estamos entrando en una crisis, eso gane quien gane. Y, bueno, ya estamos en una crisis desde el estallido social, de hecho. Por eso. Sí. Y va a seguir acelerándose. Yo alguna vez dije que vamos a estar 10 años, sí. Y salió un montón de gente, ¿cómo se te ocurre? Sí, qué pesimista. Y yo encontraba súper optimista decir 10 años, pero bueno, como si, bueno, da lo mismo. Hay mucha gente que no lee historia y piensa que estas cuestiones es como así operarse un lunar. No. Bueno, la cosa es que la pregunta es después, una vez que vayamos de salida y se logre estabilizar un tipo de orden, que... ¿quién puede gobernar 30 años, digamos, para hacer cuajar, y no me refiero a una persona, me refiero a una visión, para hacer cuajar algo que haga sentido al país, a la clase media? Porque todo este debate a nosotros se nos olvida, pero la crisis en la que estamos es una crisis de, principalmente de consolidación de la clase media. Ese es el objetivo, debería ser el objetivo de la política, y ahí yo creo que una visión de centro que se entienda como heredera de la Concertación, de lo mejor de la Concertación, orientada a construir un país de clase media donde se consolide la posición de este segmento que hoy día que vive expuesto, digamos, a los vaivenes tanto del Estado como del mercado. Yo siempre digo, hoy día en Chile ser de clase media es ser demasiado pobre, claro, para lo que ofrece el mercado, y al mismo tiempo demasiado rico para lo que ofrece para tener derecho. Pablo, en ese sentido, ¿qué pasa con... O sea, Sebastián Sitte se supone que justamente él se define como un candidato de centro, y lo que hemos visto es que se ha ido desinflando. Pero es que no ha logrado hacer sustantivo esta visión, que justamente... En parte por fallas propias y en parte también porque el ambiente político, y ese otro gran problema en Chile, las élites están muy polarizadas, sí. Muy polarizadas. Bueno, y también porque fue ministro de este gobierno, ¿no? En ese sentido, ¿cómo es la acusación constitucional que se está debatiendo para el presidente Piñera por el caso de la minera Dominga y los Pandora Papers? ¿Cuánto va a afectar al sector de la derecha? Porque parece que además iría a afectar más a Sebastián Sitte que a José Antonio Kast, en el sentido que José Antonio Kast ha sido como mucho más opositor. Sí, o sea, no sé, probablemente afecte más a la candidatura de Sitte. ¿Cuánto va a afectar a Chile también? Porque tú has escrito en tus columnas que hasta ahora ha sido un calvario este gobierno y que en el fondo lo único que les recomendaba era silencio y tratar de sumergirse hasta el final, pero la verdad es que hasta el fin de este gobierno tenemos ahora una crisis política gatillada. Sí, ayer estaba revisando las columnas que sacamos en el IES cuando asumió el segundo gobierno Sebastián Piñera. Y había una en que decíamos que los espadachines de la... partíamos con una frase de Marx que decía, los espadachines de la burguesía, digamos, la economía política tradicional, que era una ciencia dedicada, digamos, a perseguir la verdad, entra en decadencia y su lugar es ocupado por los espadachines ideológicos de la burguesía. Y esto, dice Marx, va a volver la lucha de clases cada vez más aguda y cada vez más violenta.
Y en ese punto nos preguntamos, bueno, ahora que Piñera armó un gabinete con los principales espadachines de los intereses del empresariado, porque ese fue su primer gabinete con su amigo, pues lamentablemente, y eso le pasó a Bachelet, le pasó a Piñera y le podría pasar a Boric eventualmente, la idea de rodearse de los amigos, digamos. Porque le fue muy bien, se rodeó de los amigos, y su amigo era, digamos, todo este contingente. Y la pregunta que nos hacíamos en esa columna, cuando asume, esto era marzo o abril, es si es que esto no iba a agudizar las contradicciones más que traer tiempos mejores. Y ahí está. O sea, este ha sido un gobierno de agudizar todas las contradicciones, de llevar todo al límite. Por eso al presidente le decían el elástico, siempre apostando, digamos, que de llevar la situación al límite y después jugar, digamos, o ver si es que se abre una ventana de oportunidad. Y eso, bueno, tiene costos brutales, que ahora va a enfrentar el presidente, y lo va a enfrentar en soledad, porque básicamente construyó un gobierno rodeándose de sus amigos, de sus cercanos, teniendo siempre el control él. No construyó desde la institucionalidad, etcétera, etcétera, y ahora cuando en el fondo va a tener que enfrentar casi en soledad las consecuencias de sus propios actos, ¿bien? Ahora, volviendo al tema de la reconfiguración política, que decías tú que crees que puede haber un espacio a un centro, en la convención se está dando otra configuración política, que es el eje entre el Frente Amplio y Colectivo Socialista, independientes no neutrales, algunos de la lista de la prueba, que es un eje muy distinto de la coalición que está digamos, en la candidatura hoy día de Gabriel Boric, que está con el Partido Comunista y no con los socialistas. ¿Tú ves que va a haber una reconfiguración de ese tipo de la convención, va a extrapolarse a la vida política en algún futuro cercano? Y también desde la derecha, ¿habrá otras, digamos, otros espacios, otros conglomerados que emergerán en el futuro? ¿Lo ves así? Sí, o sea, obviamente se va a mover todo el... Pero a la convención yo lo que le diría, sí, es que si es que no se toman en serio esto, o sea, si es que no se atajan las voces del extremismo, que no son voces de derecha hoy día, si es que no se comienza a construir un orden que pretenda y que busque hacer sentido para la mayoría de los chilenos, un orden al que todos queramos ser leales, además, no crean que la Constitución va a ser aprobada simplemente. O sea, el 80-20 perfectamente puede ser perfectamente arrasado por la combinación de crisis económica, polarización de las élites y obviamente una constituyente llena de personajes que entienden esto como una pasarela y como un show y no como algo serio. Eso es un problema que al principio uno podía decir, no, esto es una exageración que pueda ganar después el rechazo en la salida. Pero si uno empieza a ver los tiempos y los combina, por ejemplo, con los tiempos de la crisis económica o la crisis inflacionaria que generaría un cuarto retiro, pues van a terminar cruzando en algún punto del futuro. Pablo, pero en ese sentido también no reconoces que la convención ha ido de menos a más, digamos, desde ese inicio, digamos, con Carmen Gloria Valladares salvando la situación, aquí finalmente no son las voces más extremas. Sí, me dio risa que la señora expuso antes, dijo, había puras mujeres tratando de contener, pero la que estaba gritando como desaforada también era mujer. Por eso eran puras mujeres, claro, incluida la que estaba gritando y las que estaban tratando de solucionar el problema. Desde ahí hasta ahora, y que finalmente este eje Frente Amplio Socialista y otro son el centro, digamos, está por un lado, está al otro un lado la derecha, que también la derecha ha tenido sus diferencias, ¿no? Y hay un grupo que es más dialogante, otro es más duro, y también un grupo de ultra izquierda o más radical que el Partido Comunista, lo que queda de la lista del pueblo, algunos de los pueblos originarios, que no son los que han impuesto su visión hasta ahora. O sea, el punto es que Si es que no se logra construir una visión más o menos clara de lo que se necesita. Yo tenía mucha fe hasta hace algunos meses en la idea de por lo menos un diagnóstico compartido. Justo esto remite de vuelta al problema estructural de nuestra clase media. Si al final lo que la mayoría del país quiere, creo yo, y se refleja en investigaciones como tenemos que hablar de Chile, es que nadie sea al mismo tiempo pobre frente al mercado y rico frente al Estado. Ese es el objetivo. Hacer eso toma tiempo, toma mucho tiempo. O sea, consolidar un Estado social o un orden, como uno podría ponerle mucho nombre, una sociedad de bienestar, eso toma un compromiso que tiene que ser, que va más allá de los partidos, que va más allá de las facciones, muchos años. Pero para eso tiene que estar claro ese horizonte. Y hoy día no está claro. La élite, que incluye a la izquierda, a la derecha, toda esta gente, está
sumergida en un nivel de odiosidad y polarización absurdo que no tiene relación con la vida de la mayoría de las personas. Y eso va a terminar cuando se empieza a degradar la situación económica junto con la situación política en un escenario mucho más peligroso, mucho más conflictivo del que estamos hoy día, del cual recuperarnos a su vez va a tomar más años. Entonces, si hubiéramos logrado un consenso, al menos de diagnóstico, al menos de objetivo, en términos de consolidar un Estado social que, o sea, en algún punto está desde Evelyn Matei hasta Gabriel Boric de acuerdo en esto, más o claro, menos. Claro, por eso yo creo que ese acuerdo de un Estado más social existe. Acuérdate que además Joaquín Lavín, candidato de la UDI, se declaró socialdemócrata. O sea, pero existe ese acuerdo hoy día. Lo que hay es polarización, batallas campales, una radicalización además de los discursos y mucha bajeza política. Las entrevistas de Baza, por ejemplo, son totalmente irresponsables. ¿En qué sentido? Porque sale él, digamos, a decir que, ojo, que si queremos podemos cambiar el régimen político y sacar al próximo presidente. ¿Para qué? Además, que en un tono de Pero hay constitucionalistas de derecha que han dicho que está en lo correcto en términos efectivamente, jurídicos. Efectivamente, si hay un cambio del régimen político, eso puede pasar. Pero que el señor Baza aparezca jactándose de eso cuando es vicepresidente de la convención, es totalmente irresponsable e innecesario. Pablo, sí, se nos acaba el tiempo, pero una última pregunta. En medio de todo este escenario que tú planteas, muy preocupante, como has dicho ahora, y que pueden ser 10 años de crisis a lo menos, ¿qué caminos hay de salida a esto? O sea, ¿qué propuestas podemos plantear en términos de caminos de solución, caminos de ir amortiguando estas crisis y ojalá tratar de que esta vía institucional que finalmente hemos encontrado para canalizar un estallido social gravísimo como fue el 18 de octubre llegue a buen puerto, incluidos todos los conflictos y tensiones que un proceso de este tipo desde luego gatilla? O sea, yo creo que nos vamos a sumergir en la crisis política, definitivamente, gane quien gane, o sea, hoy día prometer como unos futuros felices hacia la vuelta de la esquina es falso, es absurdo. Vienen años muy difíciles, eso siempre, además que las crisis políticas después se transmiten a otras áreas, aumento en la delincuencia, o sea, la violencia de la sociedad crece junto con la pérdida del orden institucional. El proceso de salida va a ser largo, ¿no? No estamos en una posición en que esto pueda... La pregunta es cuándo nos va a caer la teja de empezar a trabajar en un proyecto común. Y para eso da la impresión de que tenemos que pasar primero por un calvario mayor al que hemos pasado hasta ahora. Pero ahí sí, o sea, si uno dice cómo podemos limitar lo destructivo, lo radical de la crisis en la que nos vamos a sumergir, es cuidar el valor de la moneda en la que los trabajadores chilenos reciben su sueldo. Entonces yo, si puedo pedir una cosa, es contengamos la inflación. Evitemos que los políticos, del color que sea, el bando que sea, tengan acceso a algo así como una impresora de billetes. Y por eso, los senadores de la República, si quieren pasar a la historia como algo más, digamos, que personajes mediocres que contribuyeron a que todo se fuera, digamos, al carajo, que por favor, el día que haya que votar esto, pongan su cargo, digamos, a disposición para salvar a la República. Es el gesto que uno esperaría, digamos, de políticos de verdad. Además que muchos de ellos han estado ya ahí deseando 20, 30 años, hagan un gesto que por lo menos del cual sus nietos se puedan sentir orgullosos. O sea, si nosotros conservamos, logramos que el valor de la moneda no se dispare, si logramos no entrar en una crisis inflacionaria, yo estoy seguro que también vamos a poder de alguna forma resguardar mejor las instituciones democráticas y pasar por este periodo de crisis sosteniendo la democracia y sosteniendo el orden republicano. Si fallamos en eso, bueno... sería terrible, y el tema de la inflación en esto es central. Tenemos que cuidar la estabilidad del valor de la moneda, es algo demasiado importante y a mí me apena mucho que la política se vea como impermeable respecto a este punto. Pablo Ortúzar, muchas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, muchas gracias por su audiencia de hoy. Nos vemos la próxima semana.